Listo. Si salen burbujas, lo que sea, si usted tiene miedo, se la montan hasta la mano. La vez pasada yo quería liberarlo de eso, pero usted no quiso. Listo, entonces coloque las manos más cómodo que no. Sí, esperemos, porque la vez pasada esa vieja, yo no sé qué me hizo. ¿La novia? ¿La ex novia? No, la escucha, ¿sabes? La amiga de mi mamá, yo no sé qué me hicieron, mano, y gracias. ¿Cuál? A Dios. Esa señora, ¿usted creo que la atendió? ¿Cuál? ¿Estela? Pues tengámoslo aquí a ver qué pasa. Aquí la damos en incógnita a ver si de pronto ella si es de verdad buena o no. Porque es como todo se camufla, ¿cierto? Yo le voy a ser muy sincero. En un principio uno cree, pero en otro principio no. Lo que yo tengo claro, lo que yo tengo que cambiar es dejar la ansiedad y otra vez volver a centrarme en lo que yo quería. Sí. No, sí, más. Pero detrás de la ansiedad hay muchas cosas. Es como cuando uno le dicen, estoy leyendo un libro, bueno, ¿el libro de qué? De ciencias. Bueno, ¿y qué ciencia? Uh-huh. No, es la ciencia del saber. Hay que en tanto saber empiezan a segmentar. Pues detrás de todo esto hay mucho, y eso viene de pelado, de niño. Listo, hacemos. No, porque me da el entorno. Listo. Entonces coloque las manos como que como. Vale. Cierre los ojos. Esto es más de recordar, son espectaculares esas terapias. Porque es interiorización más. Y allá en la cabeza de uno, allá está la solución de todo. La solución no la tengo yo, la vamos a encontrar. Pero está en su cabeza. Listo, te cierro los ojos. Entonces vamos a imaginar que el cuerpo flota. Imagínense que flota. ¿Dónde? El cuerpo físico se desconecta. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Hace rato no me puedo desdoblar. Bueno, eso después ya vendrá. ¿Listo? ¿Usted también se ha podido o no se ha podido? Yo como todos los días. Pero pues yo... Pues es que me ha vuelto a vivir, porque es que en esos días uno se viene... No, pero uno tiene que estar en completa relajación, y el problema es cuando uno siente que se cae. Sí, el miedo. Y ahí otra vez empieza, uy. Eso es solo cuando uno siente miedo. Los miedos no dejan salir. No, y un día pude llegar, solamente le podía hacer dos veces. Y pude. Claro, porque como no. Pero pude salir y pude flotar, y entonces yo dije, bueno, aquí está el cuerpo mío, pero voy a ir hasta tal punto. Y no sé, pues una energía bacana. Dos veces la puede hacer. Es que por miedo es que uno hace. No, pero no me volvió a pasar. O sea, yo antes sentía que estaba, por ejemplo, así, a las 4 de la mañana. Y pum, sentía que me caía. Sí, claro. Sí. O sea, el cuerpo no sé si se cansa o algo. Sí. No, no es que se canse. Es un miedo inconsciente que hay, y ahí automáticamente, como nos hemos escuchado, que uno se muere, que lo posee, eso es pura miércoles. Entonces uno cree en los mitos. Los mitos de los viajes astrales, y el inconsciente pues automáticamente actúa y lo defiende, digamos así, de ese peligro que no es peligro. Listo, sigamos. Entonces, ¿qué flota? Imagínese entonces que flota. Está flotando. En la medida en que siente que está flotando, el cuerpo se va relajando. Se va relajando cada vez más y más. Y imaginarse uno que pasa un escáner de la cabeza, de la coronilla, hacia abajo. Y el cuerpo cada vez más y más, mucho más relajado. Muy, pero muy relajado. Ningún ruido.
por más fuerte que sea, nos va a interrumpir un ejercicio. Así me llamen, así suene un pito del carro bien fuerte, nada nos va a interrumpir. Bueno, a la vez, en la medida en que uno siente el cuerpo relajado y lo siente liviano, concéntrese en la respiración. Me hace reír. Concéntrese en cómo se llenan los pulmones de aire. Cada vez hay que respirar más rápido, como cuando uno suspira por una mujer. Entonces, suspire, suelta lentamente, suspira, suelta lentamente, cuantas veces sea necesario, pero mantener ese ritmo. En la medida en que se respira, el cuerpo se relaja. Ya, no es cosquillas, man. No importa, se relaja. Cuento de 10 a 1. Al llegar a 1, el cuerpo está totalmente relajado, la mente totalmente tranquila, el sistema nervioso súper relajado y se siente desde ya una paz, una tranquilidad, un gozo. Pero es una tranquilidad que va a permanecer de ahora en adelante. 10. Concéntrate en la imaginación del cuerpo que flota, que está súper relajado. En la respiración, cómo se llenan los pulmones. Y a la vez en los números. Estamos en 10. Ahí al frente está el 10. Y al respirar, o al inhalar y exhalar, el número va cambiando de color. Como cuando uno inhala y exhala, cambia de colores. Y es agradable ver ese efecto. Y ese efecto nos hace relajar cada vez más y más. Y es. Coma. 9. Y los números van cambiando de colores. El cuerpo totalmente relajado. La mente tranquila. La respiración constante. Y se está concentrado en la respiración, en los colores de los números, en el cuerpo totalmente relajado. Y es agradable jugar con esta magia. Es bonito hacer este ejercicio, porque tranquiliza, porque relaja, porque ayuda a sanar. Y en este momento se siente feliz, porque ahora sí está centrado, se ha madurado para ser mejor. 9, 8. Ese número se agranda y se achica y cambia de colores. Cambia de colores y ayuda a estar totalmente relajado, en paz. Como en un sueño muy profundo, pero me escucha. Al escucharme, solamente escucha mi voz. Ningún ruido interrumpe. Todos los números que hemos nombrado parecen de neón, colores vivos. Se respira y se exhala. Al respirar y exhalar, el cuerpo muy relajado, muy profundo, muy tranquilo, muy alegre. Los números suben de volumen en el color, bajan. El color que se aparezca. Pero es muy agradable ver casi transparentes estos números. 8.
armonía con la respiración, con el inhalar, con el exhalar, el cuerpo cada vez más relajado, pero ahí están los números, ahí está la respiración, ahí está la tranquilidad. 6, 5, 5. Al llegar a 1, llegarán recuerdos que jamás creíamos que estaban, pero recuerdos que nos afectó negativamente para este futuro o este presente. Y viajaremos también en el pasado, y encontraremos respuestas al misterio, y nos desligaremos de todo lo que nos hace daño. 6, 5, 4. Muy profundo. Al llegar a 1, somos tan valientes que vamos a enfrentarnos a nosotros mismos y vamos a dejar lo que no nos sirve, creación de nosotros o creación de otros. 4. Y esto nos llena de felicidad porque nos beneficiamos para ayudar a otros. 4. Respira. Cuerpo relajado. Conciencia en paz. Tranquilidad absoluta. 3. Van llegando imágenes del pasado, imágenes que han afectado al mayor, imágenes que no le dejan salir adelante, circunstancias traumáticas que nunca elaboramos y ahora las vamos a elaborar. 3, 2. Dejemos que pasen todas las imágenes. Tanta fortaleza que nada de lo que nos hace daño nos va a amedrentar. Enfrentamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros traumas, y todos les daremos solución, y ninguno nos domina.
por el contrario, los dominamos, porque somos fuertes, independientes, únicos e irrepetibles, creadores. Uno. Selecciona el primer pensamiento que llega con imágenes y me dice qué pasa, qué está sucediendo, qué aparece. Hermano. Bueno, entonces, hablar duro, ¿qué pasa con el hermano? ¿Cuál hermano? Alex. Alex, ¿qué pasa? Estamos viendo que mi mamá en una casa de una señora que se llama Yolanda. Están viviendo en una señora que se llama Yolanda. ¿Eso sí. Hace cuánto? Hace mucho tiempo, tenía como 3 años. ¿Quién tiene 3 años? Yo. Sí. Mi hermano tiene como 13 años. Y el hermano mayor tiene como 13 años. ¿Alexander dónde vive? En la casa de mis abuelos. Sí. ¿Y qué está sucediendo ahí donde doña Yolanda? Él siempre viene a visitarme. El hermano visita a Gabriel, ¿sí? ¿Qué hay en particular en este pensamiento, en este recuerdo? Me saca siempre el mal genio. ¿Por qué saca el mal genio? Se aprovecha, yo soy muy chiquito. ¿Cómo se aprovecha? Ah, me jode, no me deja jugar fútbol. ¿Por qué? No sé. ¿Y usted cuántos años tiene, más o menos? 3 años. 3 años. Pequeñito. ¿Y el fútbol en la calle? No, en la casa. En la casa. Sí. ¿Por qué no deja jugar? ¿No sabe? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se siente cuando no dejan jugar? Fastidio, nomás. ¿Qué se piensa como niño? Que es injusto. Que es injusto. ¿Cuál es la sensación o en qué afecta eso a Gabriel pequeñito? Vivo solo, con mi mamá. Sí. Y estamos en un jardín. Y en ese jardín hay pío. Ah, sí, ya. Está en un jardín. Sí. ¿Y allá qué tal se pasa? No, una mierda. ¿Por qué? Porque Yolanda nos pega. ¿Yolanda es una empleada del jardín? La dueña de la casa. ¿Y en qué barrio es eso? Venecia. Venecia. Sí. Entonces vamos primero con el hermano que fastidia, ¿listo? ¿Dónde está ese fastidio? ¿En el cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? Los ojos. ¿Los ojos? ¿Cómo se sienten los ojos? Ah, llora uno de la piedra, de la rabia. Llora uno de rabia, sí. ¿Qué se siente? Nada. ¿Tristeza? ¿Rechazo? No sé. Se siente mal. Intenta identificar qué es lo que se siente. ¿Rabia? ¿Qué más? Nada, mi hermano siempre solamente va de vez en cuando y cuando vas a joder la vida. Ok. Y Gabriel pequeñito es muy activo, ¿cierto?
juega porque es niño, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a donde Alex, ahí están los dos. Recuerde que en esa casa a la abuela nunca le gustaron los valores. Entonces, posiblemente Alex, por no molestar a la abuela, no deja jugar. Esa es una posibilidad. La otra, porque hereda la manía de la abuela. No, pero mi hermano llega a fastidiar. Llegas a fastidiar, no, porque... Él llega con el balón a hacer bulla con el balón. Y de por sí, la casa de Yolanda es muy similar a la casa de mi abuelo. Sí. Es igualita. La diferencia es que hay un jardín. ¿Y en ese jardín donde le pega? Sí. Ah, okay. Y siempre que me pega, me echa vinagre con un pedazo como de chupo, no sé qué me echa, siempre me echa en la cabeza. Vinagre. Para taparme los golpes, sí. O sea que Alice le pegaba. No, Yolanda. Yolanda echaba vinagre en los golpes. Sí. Bueno, entonces, estamos con Alice y estamos con la señora que pega, ¿cierto? Sí. Un niño a esa edad, que es muy activo, ¿cierto? Pues que es niño, y es normal que juegue, que grite, que salte, y haga tantas cosas, eso es normal. ¿Pensamos como sabios o pensamos como hombres? ¿Cómo quieres que pensemos? En la época que se está, no se puede... Para darle solución analítica a esto... ¿Pensamos como sabios o pensamos como quieren? ¿Quiénes piensan como sabios? Ahorita, para entender esto que pasó. ¿Lo pensamos como sabios para superarlo o lo pensamos con rabia? Es una, dos opciones que hay para analíticas solucionales. Pensamos como sabios. Entonces pensemos como sabios. Mm. Vamos primero con Alex. Mm. Alex fue un niño abandonado también, pero no por culpa de la mamá ni por culpa de la abuela, sino por culpa de una sociedad donde en esa época, hace 40 años, mujer, niña que resultara embarazada, la echaban de la casa y fuera de echarla le quitaban a su hijo. Entonces, como estamos pensando como sabios, Alex fue niño como Gabriel ahorita de 3 años, donde también tuvo una historia fuerte, también de rechazo. Entonces, si ustedes dos se ven, vaya donde Alex como si tuviera 3 añitos. Y Gabriel tiene 3 años, los dos vivieron casi lo mismo. No tuvieron un abrazo de la mamá, no tuvieron cariño de la mamá. Porque la mamá también fue rechazada siendo niña. También fue maltratada. Puede ser con una juguetera o con una palabra, pero fue maltratada. Entonces la mamá no ha conocido cariño. Por eso al hijo mayor no le transmitió cariño. Porque para uno transmitir y dar algo tiene que tenerlo o conocerlo, ¿cierto? Alex repitió también no dar cariño, ni al hermano. Ahora, Gabriel también en muchas formas no ha dado cariño, porque no lo ha recibido bien, ¿cierto? Entonces, vamos a jugar con el perdón. Y en la medida en que perdonemos,
nos vamos a sentir fuertes y vamos a poder dar más cariño, vamos a entender a las personas por qué actúan así. Eso es pensar con sabiduría. Y vamos a, en el perdón, a sentir mucho amor por ellos, porque el amor, en el, como energía, como estado, se transmite. Y allá ellos si lo reciben o no, no es obligación transmitirlo, pero tampoco es obligación que lo reciban. Lo importante es que lo transmitamos y allá verá cada uno si lo recibe o no. Entonces, perdonamos a Alex sabiendo que es un niño que también tuvo su historia triste. Sí. Que él va donde la abuela y también lo ven mal. También se le niega un plato de comida. Entonces, perdonamos a Alex. Sí. Entonces, en este momento están ustedes dos pequeñitos. Cuando él lo molestaba, vuélvelo pequeñito de 3 años y abrázalo, porque él necesitaba también un abrazo de un hermano. Él no sabe qué es tener un hermano. Y los hermanos han sido los tíos. Y para los tíos es hermano. Entonces, abrace a ese gran hermano que tiene una historia también triste. Y desde ya lo empezamos a ayudar. Él también se siente solo. Y por eso también se alejó por su bienestar. ¿Cierto? Sí. Entonces abracémoslo. Al abrazar y al perdonar, ¿cómo se siente? Bien. Esto ayuda a cada persona a ser mejor. Y en cada presente que vivamos, va a ser con mayor armonía, sin resentimientos. Así, él siga siendo ya un viejo, bravo y resentido, pero nosotros no sentimos eso. Ahora la abuela. La abuela desde los 9 años se fue de la casa. Y si vemos el árbol genealógico, se ha repetido el patrón de maltrato y de abandono de los niños. ¿Cierto? Entonces comuníquese con la abuela. ¿Cómo la encuentro? Siempre brava. Siempre brava. Pregúntele por qué está brava. Tiene que tejer. Tiene que tejer, contesta, ¿cierto? Pregúntele por qué ella también no le gusta que los niños jueguen en la casa. Porque se ensucian. Porque se ensucian. Pregúntele a la abuelita si ella tuvo niños. Entonces lleve a la abuelita, visítela cuando era niña y jueguen un ratico. Y ahí está de una vez el hermano, está la abuelita y está su mamá, todos jugando porque ninguno ha tenido niñas. Jueguen un ratico. ¿Qué están jugando? Siéntanse niños, lo que nunca pudieron ser. Vuelvan a ser niños, eso hay que elaborarlo. Y esto queda grabado y ya tuvimos una niñez agradable. ¿Qué están jugando? Sentados. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Deja que la abuelita se empuerque, empuérquense, si era lo que les molestaba. Sean niños. Porque lo que les enseñaron fue un cuidado pendejo y perdieron la niñez en algún momento. Así que recuperan la niñez, jueguen con tierra, jueguen con barro. Ahí hay un lago, así que se meten y se bañan y salen limpios, pero son niños. Mira a mamá, a la abuela y el hermano.
todos siendo niños, cómo se sienten de alegres. Y ahí llegó el balón, todos juegan con ese balón. Ping-pong. Juegan ping-pong. Entonces ahí al lado adicionen juegos de balón, agua para jugar con agua, todo lo que hubo prohibido, ¿qué prohibieron? Que aparezca todo ahí. Y sienten un gozo tremendo. Porque están jugando, porque son niños. Y automáticamente para el mundo de cada uno.